Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos sean todos a otro programa más de La Hora Arquine. Hoy lunes 12 de junio del 2023, con un programa, la verdad, que va a estar muy, muy bueno. Sin embargo, antes, como ya me conocen, quiero ya mostrarles, bueno, ya el lunes pasado se las mostré, pero se las vuelvo a mostrar, este nuevo número de la revista Arquine. Como saben, nuestra revista es trimestral y sale en los meses de marzo, junio, precisamente, septiembre y diciembre, este número 104, llamado Futurismo, porque gran parte del contenido, o toda la revista realmente, está enfocada y gira en torno al tema del futuro. Ese es el tema que propuso o que propone Leslie Locco para la Bienal de Arquitectura de Venecia, que está, digamos, abrió el pasado 20 de mayo y va a estar hasta el mes de noviembre en Venecia, como saben, uno de los eventos más importantes o el más importante de arquitectura a nivel global, donde realmente lo interesante son esos temas que se ponen sobre la mesa, esas reflexiones que surgen. En la revista podrán encontrar, además de una entrevista a la curadora Leslie Locco, algunas entrevistas con varios de los participantes, de los invitados a la Bienal, sobre algunos pabellones nacionales y, por supuesto, algunos proyectos desde México, digamos, mexicanos o de otros lugares, sobre todo también enfocados en África, que es ese lugar que Leslie Locco plantea como el escenario de ese laboratorio del futuro, para entender cómo es o cuáles son los valores que debe resaltar, rescatar, poner sobre la mesa esa arquitectura del futuro, pero que el futuro es ahora. Entonces, ¿qué se está haciendo en ese sentido? Arquine 104, recuerden que pueden suscribirse a la revista impresa si entran a arquine.com donde dice suscríbete, ahí verán varias opciones, o si están fuera les recomiendo la suscripción digital porque no solo les llega más rápido, sino que, digamos, no hay que pagarle a estas compañías de logística, todo lo que significa los envíos, que siempre es un tema. Entonces, los invito a arquine.com, que entren y se suscriban. También quiero agradecer, aprovechar rapidito para agradecer a todas las personas que el pasado jueves 8 de junio nos acompañaron en el Museo Experimental El Eco, donde precisamente estuvimos en este Arquine Jams, en esta conversación sobre el tema de los futurismos. Nos acompañó Tatiana Bilbao, Gabriela Carrillo, Alejandro Hernández Gálvez, Miquel Adrià, y estuvimos pues en ese debate sobre el futuro de la arquitectura, el laboratorio del futuro, cuál es, de qué hablamos cuando hablamos de futuro en arquitectura. Entonces, gracias por habernos acompañado. Hoy faltan 101 días para Mextrópoli, para la próxima edición del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, que se llevará a cabo del 22 al 25 de septiembre. Entonces, apártense la fecha porque va a estar increíble. Mañana tenemos un pequeño lanzamiento en Laguna a las 7 de la noche, donde vamos a compartirles a quienes estén ahí, si no, ya a partir de mañana en la página web lo podrán ver, pues parte de nuestra programación, la programación que ya tenemos confirmada. Entonces, ahí los estaremos esperando mañana a partir de las 7 en Laguna, una de nuestras sedes aliadas, además del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli, para contarles algunos de los detalles y secretos de la próxima, de la décima edición. Ya son 10 años, van a ser 10 ediciones de Mextrópoli, parece increíble, pero bueno. Y precisamente, bueno, precisamente no, el programa de hoy, además, no, para mí es muy importante, para Arquine es muy importante porque, pues, además es un programa sobre uno de los despachos, de las oficinas más importantes, por no decir, yo diría que la más importante, la más destacada de México, sin duda la de mayor trayectoria, una oficina con 85 años de trayectoria, que pues desde el mes de febrero, si no se han dado una vuelta por la Ciudad de México y por el Fomento Cultural Banamex, que es donde está precisamente la exposición Transformación Urbana de Sordo Madaleno, también hecha a través o desde la Fundación Sordo Madaleno. Hoy, por tanto, vamos a estar hablando precisamente del trabajo y la trayectoria de Sordo Madaleno con Javier Sordo Madaleno de Haro y con Rosalba Rojas Chávez. Javier Sordo Madaleno de Haro es socio de Sordo Madaleno, es arquitecto por la Universidad Iberoamericana, desde 2010 dirige el taller de arquitectura Sordo Madaleno con un enfoque creativo en los ámbitos arquitectónico e inmobiliario. Su contribución en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos de Sordo Madaleno ha redefinido los usos comerciales, residenciales y de hotelería en México. Es vicepresidente también de Sordo Madaleno Arquitectos y, bueno, de SOMA, y fundador de Arte Abierto,
una asociación civil, sin fines de lucro, dedicada a crear oportunidades para el arte en la vida diaria. Además, Rosalba Rojas, que ya los pueden ver a los dos en cámara, es directora de marketing y comunicación de Sordo Madaleno y directora de la Fundación Sordo Madaleno. Rosalba Rojas Chávez es arquitecta por la Universidad Iberoamericana y maestra en mercadotecnia y manejo de marcas por la Universidad Anáhuac. Del 2011 a 2014 colaboró en el despacho de Rodkin Arquitectos y desde 2014 es directora de marketing y comunicación en Sordo Madaleno, además de la Fundación Sordo Madaleno. En 2015 inició el proyecto de recuperación y preservación del archivo histórico de Juan Sordo Madaleno, que comprende la investigación permanente sobre su vida y obra. Es autora y coordinadora del libro Transformación Urbana Sordo Madaleno, Arquitectos, editado por Turner este año, 2023, así como también de la muestra que lleva el mismo nombre, Transformación Urbana Sordo Madaleno, Arquitectos, y que actualmente se exhibe en el Palacio de Iturbide, en el Fondo en Palacio de Iturbide de Fomento Cultural Banamex. Eso está en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Si se dan una vuelta, tienen que verla porque además va a estar hasta ahora, hasta julio. La está desde febrero. Les enseño también. Se me cayó el libro. Les iba a enseñar el libro. Ay, perdón. Bueno, eso pasa. Y aquí está el libro del que hacíamos mención ahorita, Transformación Urbana, Sordo Madaleno Arquitectos. Ahorita les mostraremos más. Rosalba, Javier, bienvenidos y perdón ahorita por la caída del libro. Es lo que pasa cuando hacemos cosas en vivo. No, muchas gracias. Gracias a todos y buenas tardes. Encantados de estar aquí. Gracias, Andrea. Gracias por el espacio para poder platicar un poquito sobre la Fundación. Sí, gracias a ustedes. Y como platicábamos un poquito antes de salir al aire, me encantaría empezar un poco por el principio, pero vinculado también a esta exposición. Tengo algunas imágenes que voy a estar compartiendo mientras platicamos, pero un poco entender, pues son 85 años de trayectoria, Javier, un despacho, o sea, se dice fácil, pero a veces ni llegamos a vivir 85 años, pues porque así viene la cosa. Entonces, un poco, ¿qué significa para Sordo Madaleno esta exposición? Y el porqué de hacer esta exposición en este momento, ¿no? Claro, sí, bueno, pues para nosotros yo creo que es un evento muy relevante después de 85 años, desde mi abuelo que fundó la oficina en 1937, mi padre que la agarró en 1985 y después la inclusión nuestra, mía y de Fernando en 2010. Habla de una trayectoria de tres generaciones, ¿no? Y creo que es muy importante sobre todo encontrar ese archivo que tanto tiempo estuvo escondido, bueno, no escondido, la verdad es que guardado, y realmente después de una labor fuerte de recuperación, de restauración, pudimos llegar a tener un material que era tan importante que logramos exhibirlo de una forma muy interesante, también a través de una curaduría de Barry Bergdahl, yo creo que uno de los mejores curadores del mundo, y un esfuerzo de muchos años de poderlo lograr, y también con el apoyo de Fomento Citibanamex, creemos que logramos una de las exposiciones más interesantes que se han logrado en arquitectura en Ciudad de México, y sobre todo se enseña toda esa trayectoria desde como cuando estuvimos en la época moderna hasta que pasamos por 80s, 90s, hasta hoy en día, en la época contemporánea, que realmente es una oficina que ha cambiado mucho en su forma de ser, pero siempre con una visión de lo que habla como título, que es la transformación urbana. Entonces, la verdad, creemos que es una exposición muy interesante y que quien no las ha visitado, sería muy importante que la vieran y nos encantaría que estuvieran por ahí porque realmente vale mucho la pena. Sí, bueno, Barry Bergdahl sin duda es una pieza fundamental y qué bueno que digamos, lo escogieron a él como curador de esta exposición. Fue curador de arquitectura del MoMA por muchísimos años. Y sin duda alguna creo que en la exposición logró pues transmitir esa idea no solo de, digamos, de continuidad que hay en estas tres generaciones que mencionabas, tu abuelo, tu padre y ahora tú y tus hermanos, sino también la calidad arquitectónica que ha sido una constante a lo largo de estos 85 años. La exposición se divide, bueno, en ocho módulos temáticos que me encantaría que me contaran un poquito de qué van. Por ejemplo, entiendo que son primero Juan Sordo como personaje fundador de la firma, pero también pues todo el tema de la transformación urbana, las oficinas que han hecho, que son muchísimas, los hoteles, casas y departamentos, iglesias,
la arquitectura social y el futuro, precisamente, o el pasado, presente y futuro de un sector importantísimo en la Ciudad de México como es la Glorieta Reforma Colón. Cuéntenos un poquito qué podemos encontrar o cómo fue este proceso para destilar todo el material de un despacho con 85 años en estos 8 módulos temáticos. Bueno, en realidad el libro fue el que dio la estructura de la exhibición. Sucedió primero el libro, que es editado por Barry también. Entonces, Barry fue el curador de la exhibición y el editor del libro. Y bueno, aparte de ser una mente brillante y una persona con gran calidez para trabajar con él, fue un proyecto de varios años. Se trató de hacer algo como transversal que tocara todas las tipologías. Entonces hay una sección que se divide en tipologías en evolución y cómo una misma tipología puede empujar los límites e innovar dentro de su misma tipología. Y la otra sección, que son estos dos grandes bloques, es transformación urbana. Cómo un proyecto puede impactar en todo su entorno. Y bueno, es algo que define definitivamente a Sordo Maddaleno desde las primeras obras de Juan Sordo hasta los proyectos a futuro que tenemos y algunos exhibidos también en la exhibición. Entonces, son 8 módulos que inician con Juan Sordo, al igual que el libro, y el primer módulo es como muy versátil, lo que tiene oficinas, tiene fábricas, tiene edificios de departamentos, etcétera, para ver que el visitante entienda la versatilidad con la que se movía de escala y de impacto. Hay algunos proyectos no construidos de Juan Sordo que Barry seleccionó por esta visión que tenía de la ciudad y poder cambiar del detalle de ventanaría a un proyecto denso, utópico, urbano, ¿no? Y después ya vas por transformación urbana, que, como bien decía Javier, son proyectos que impactan a una escala macro. Y después pasas por arquitectura social, que eso ya es la parte de tipologías, oficinas, hoteles, que en la exhibición son hoteles tanto de costas como urbanos. En el libro están más dedicados a costas. Después hay una sección que se llama Habitando la Ciudad, que son casas y departamentos. Una sección de iglesias y capillas. Y al centro, Reforma Colón. Que es esta pieza que vemos en el centro de la exposición también, ¿no? Esa pieza la creamos específicamente para la exposición y fue un trabajo que se hizo también, digo, un diseño dentro de la oficina, pero en colaboración también con el Fomento Cultural. Claro. Y para nosotros es el centro de toda, donde converge toda esta exposición, ¿no? Porque es el proyecto que ahora empieza construcción en octubre de este año en la Glorieta de Reforma Colón, y es un proyecto que va más allá de solamente un desarrollo inmobiliario importante en la Ciudad de México, sino la historia que tiene esa glorieta y todo lo que ha pasado ahí, ¿no? Durante los años. Habla desde que mi abuelo trabajó en varios edificios que están ahí, ¿no? El edificio de Morelos, el Cine París, la Torre Anáhuac. Y en ese perdón que te interrumpa, Javier, en el libro esto lo exponen muy bien, ¿no? O sea, digo, hay un texto específico sobre precisamente todo el enclave de Reforma Colón, que creo que lo haces tú, Rosalba, y se expone muy bien toda esa historia justo de ese lugar de la Ciudad de México. Perdón, continúa. Sí, exacto. Sí, creo que es la parte fundamental, ¿no? Es donde toda esta historia, tanto de mi abuelo como de nosotros, en la parte de transformación urbana, pues converge en esa glorieta donde se trabajó en muchos proyectos en aquel entonces, desde los años 50 hasta ahorita este gran desarrollo que viene a revitalizar la parte de Colonia Juárez y Centro Histórico. Y por eso es que toda esa historia de la oficina trabajando en esta misma glorieta durante tantos años tiene tanto significado en esta exposición. Por eso es que es el centro y la pieza más importante, ¿no? Claro, allí, bueno, yo sigo pasando imágenes aleatorias de la exposición, vayan a verla. Me interesa también, hay un tema importantísimo cuando uno lee un poco y conoce un poco de la trayectoria de lo que ha sido Sordo Maddaleno para la Ciudad de México y para esa transformación urbana, que creo que el título de la exposición y del libro es muy atinado, que es precisamente que han sido o han sabido ser a lo largo de estos 85 años un despacho, una oficina pionera a la hora de entender ciertos usos, ciertas tipologías,
el tema, por ejemplo, de centros comerciales es casi algo que tu abuelo pues trae a México, lo empieza a desarrollar de una manera, digamos, a otra escala, a una escala más universal en México. E incluso también el tema de los usos mixtos es algo que es Sordo Maddaleno, pues un poco quien lo empieza a desarrollar. ¿Siguen siendo esa oficina, digamos, pionera en temas, en entender o explorar cómo pueden cambiar las tipologías? Pues sí, sí somos una oficina donde, digo, básicamente parte del DNA de nosotros siempre ha sido rescatar partes de ciudades donde hay oportunidad de realmente regeneración, ¿no? Se habla del caso de Antara en la colonia Granadas, claro, cuando era toda una zona industrial, ahora la Glorieta Colón, que viene a cambiar una zona completamente decaída por manifestaciones, por Secretaría de Gobernación. Entonces, sí son grandes retos que la oficina toma siempre como parte, y creemos que al final del día son proyectos que si se logran bien, pues se vuelven muy exitosos tanto para la comunidad como para la ciudad en general, ¿no? Sí somos una oficina que tiene esa visión mucho de esa regeneración a través de usos mixtos en lugares decaídos dentro de la ciudad o colonias que requieren esa regeneración, pero también somos una oficina que ve para diferentes puntos, ¿no? Somos una oficina que es muy versátil y tiene proyectos desde una residencia de pequeña escala hasta proyectos internacionales de otro rubro o hoteles o mismas iglesias o proyectos culturales. Entonces, lo que hemos hecho con el tiempo es que hemos sido una oficina muy dinámica donde abarcamos todo tipo de tipologías. Nos interesa mucho en participar en todo tipo de escalas también. A veces nos ven mucho como Sordo Maddaleno centros comerciales, ¿no? Porque a veces pasa que las grandes obras pues tienen un componente comercial y de oficinas, pero al final del día, si se ve la obra que hoy en día estamos haciendo, yo creo que te podría decir que pues el 15% está en la parte comercial, ¿no? Todo el 85%, digo, más o menos el 85% trae una tipología completamente diferente. Y eso es lo que estamos buscando también nosotros, ¿no? Que sí sea una oficina que se vea que tiene múltiples formas de trabajar y no realmente nada más en la escala comercial, ¿no? ¿Cómo ha crecido la oficina en estos 85 años? Digo, sé que hoy son, yo diría que, bueno, no tengo datos, pero pensaría que es de la más grande de México o está entre las más grandes de México. Un poco, ¿cómo ha sido esa evolución? Si tuvieran que un poco describirla y quizás describirla a partir de obras también, ¿no? Las primeras obras de tu abuelo, las obras importantes de tu padre y las obras que hoy desarrollan. Sí, yo creo que ha sido una oficina que ha cambiado mucho en el tiempo, ¿no? Desde mi abuelo siempre fue una oficina de un tamaño razonable, que tenía una gran variedad de proyectos y generalmente todos en México. O sea, mi abuelo fue una persona que trabajó, pues yo creo que el 95% de su trabajo fue en México, ¿no? No en México país. Claro. Creo que con el tiempo ha ido cambiando eso, ¿no? Cuando agarra a mi padre la oficina en el 85, se empiezan a crear estos proyectos de usos mixtos de los que hablabas, se empieza a trabajar en una mayor escala. Y últimamente, pues yo creo que diría de 5 años para acá, hemos incursionado ya en el ámbito internacional fuerte, donde hemos podido llevar nuestra arquitectura a otros países como Tailandia, Arabia Saudita, Egipto, Colombia, Estados Unidos. Y eso nos ha dado también una forma de trabajar completamente diferente, ¿no? Nos hemos hecho también de un equipo que pues desde que yo entré pues ha cambiado mucho. Hemos traído gente también internacional que se ha unido a trabajar con nosotros, gente más joven. Es una oficina yo creo que muy dinámica hoy en día, más o menos somos 350 colaboradores, que tenemos todo desde áreas de urbanismo, diseño de interiores, tenemos un área específicamente puesta en temas de tecnología. Entonces creo que la oficina ha evolucionado mucho y eso nos ha permitido ser competitivos a nivel internacional. Creo que también hemos logrado exportar esa arquitectura que hoy en día se hace en México o que se llevaba haciendo en México, que tiene mucho carácter, que a la gente en el mundo le interesa mucho, que luego también es difícil, honestamente, que te poder trabajar fuera, ¿no? Como que todos los grandes desarrollos, proyectos, generalmente se buscan arquitectos de renombre en europeos o Estados, claro, en Estados Unidos, y eso ha sido como que una barrera que nos ha tomado tiempo romper, pero creo que hoy en día ya se logró.
y eso ha sido los frutos de hoy poder estar haciendo esos proyectos a gran escala en el extranjero. Y aquí sumando, creo que el tema de continuidad es algo bastante único. Y digamos que es una exhibición particular porque puedes ver esa continuidad en tres generaciones. Las pocas exhibiciones de arquitectura que hay, normalmente ves un periodo muy claro, si es del modernismo o si es contemporáneo, etc. Aquí puedes ver, aunque la exhibición no se ordena de manera cronológica, puedes ver esta narrativa bastante consistente en el tiempo. Si observas un poquito más allá, puedes ver estas ideas que empezó Juan Sordo, que retomó Javier, las creció y actualmente siguen vigentes, como ideas de los usos mixtos. En esa época del México moderno no era algo Claro. que estuviera en todos lados. Juan Sordo, desde su tesis, cuando tenía 21 años, ya estaba hablando de usos mixtos. Algunos proyectos no construidos de él, que Barry decidió dejarlos porque tiene una gran lección urbana, es como no es un edificio de usos mixtos, sino complejos. Y actualmente los temas comerciales, más que comerciales, son destinos de usos mixtos con cuatro o cinco componentes que también empujan cada tipología un poquito más allá. Hubo muchas casualidades de terrenos, por ejemplo, el más claro o ubicaciones fue Reforma Colón, con Claro. 70, 75 años de diferencia, cómo la misma familia regresa con unas nuevas tendencias y necesidades sociales, económicas, políticas, a rediseñar los mismos lugares donde alguna vez se encontraron, ¿no? Y eso, como línea de tiempo, es bastante interesante porque al diseñar la exhibición con Javier, con Barry, tuvimos una asesora que se llama Sara Topelson. Claro. Fue muy, como mucho aprendizaje panorámico de cómo se regresan los mismos lugares y cuando las circunstancias son completamente diferentes. Hace un ratito, Rosalba, comentábamos la importancia de repente de este mapa que espero. Ah, bueno, igual voy a dejar de compartir para ver si puedo mostrarlo. Para ver si lo puedo mostrar. Es un foldout que tiene el libro que precisamente señala. A ver, es que como que ahorita se me cayó, estoy haciéndolo con más cuidado ahora. Final, en anexo. Sí. Que precisamente muestra como esa. Como todos estos puntitos son los proyectos, me decías, que aparecen en el libro o en la exposición y que por tanto solo esa selección es la que aparece en este mapa. Y veía, y comentábamos, ¿no? Y te comentaba que precisamente al verlo así es cuando se puede entender por qué o cuál ha sido, cómo la trayectoria o la Ciudad de México ha estado relacionada o vinculada con una oficina de arquitectura como lo es Sordo Maddaleno, ¿no? Y con su historia. Entonces, precisamente, mi pregunta va ahí, ¿dónde están los puntos en común entre la historia del despacho y la historia de la ciudad, por ejemplo? Han mencionado casos, sin duda, como Reforma Colón, como Antara, pero ¿cuáles son esos puntos que ustedes dirían, pues es que esto... Este proyecto, más allá de estos dos que acabo de mencionar, han sido fundamentales en la transformación de la Ciudad de México y, por tanto, también para la oficina, me imagino. Sí, no, de acuerdo, yo creo que son varios, o sea, si te platicara, o sea, si vías, si ahora en el libro se ve cómo se mapea la ciudad y todos los proyectos que se han hecho, obviamente en aquel entonces la escala, yo creo que por también la época en la que se vivió, los momentos económicos en los que estaba pasando, pues eran escalas diferentes a las de hoy en día, ¿no? Hoy en día se ha logrado poder llegar a proyectos de una relevancia, digo, no quiero decir arquitectónica, porque al final del día la relevancia arquitectónica de los proyectos de antes es importantísima, pero la escala que se puede lograr hoy debido a las posibilidades económicas y sociales que hay, pues son las que marcan el tamaño. Ahora, yo no creo que también un proyecto se defina en importancia por su tamaño, ¿no? Yo Claro. creo que hay proyectos sumamente valiosos, como la iglesia de San Ignacio en Polanco, que es un proyecto que es una joya arquitectónica que está ahí y que no necesariamente es un proyecto que tiene una escala brutal, ¿no? Entonces, dentro de todas estas variables que han venido pasando durante los años en la oficina, creo que se han hecho ciertos proyectos que yo creo que como Palma 555, que se hizo también por parte de mi abuelo, que es un edificio que se hizo en los 70s, que hoy en día lo ves y es impactante, ¿no? Obviamente con una pena de que
no se ha podido conservar de la manera adecuada durante los años, pero cada persona, curador, historiador de arquitectura que llega, lo ve, es un proyecto que genera muchísimo impacto. Entonces, yo creo que cada época fue marcando diferentes partes de arquitectura y fue marcando proyectos importantes como los 70s, el Hotel Presidente Chapultepec también. Después vino la época de mi padre, donde empezó el Museo de Arte, el Centro de Prensa del 86 con el Hotel Westin en Los Cabos y todo ese movimiento de 80s, 90s que también tuvo proyectos muy relevantes. Y bueno, pues también en la Ciudad de México en los 2006, yo creo que el que transformó la zona de Polanco, que hoy en día es Antara, con la expansión que viene hoy en día en 23, pues es un proyecto muy relevante en toda esa parte de la ciudad. Hablamos de Colón, hablamos también de Arts en la zona sur de la Ciudad de México, 2017. Entonces creo que cada momento en la historia va marcando proyectos diferentes y se han hecho, pues yo creo que algunos que son superiores en cuanto al impacto que han generado en su comunidad y en la parte de la ciudad en la que están. Y si, sin ponerle un peso especial a alguno, creo que durante las épocas se han marcado muy diferentes y hemos logrado que tengamos esa calidad, ¿no? Sí, sigue, Rosalba. Preguntaba sobre el título inicial que tuvo el libro, pues al ser Barry americano, fue Shaping Transformation. Entonces, esto lo tradujimos ya a español. Muchas cosas se tradujeron de inglés a español por los autores invitados y por la misma curaduría de Barry. Pero justamente decía, es que Sordo Maddaleno ha sido actor, como actor y espejo y reflejo de la ciudad. Porque tanto Sordo ha tenido la mano para crear nuevos polos, nuevos centros urbanos, como los mismos marcos que la ciudad avanza han moldeado a Sordo. Entonces ha sido un intercambio y justo lo desarrolla más a fondo en su prefacio, ¿no? Y eso fue bastante interesante porque no solo moldeas, sino también eres moldeado, pero continuamente. Y actualmente, como bien dice Javier, tenemos proyectos en 5 continentes. ¿Cómo la actualidad te moldea de manera distinta y tienes que responder a unas necesidades y unos marcos bastante diferentes que no tuvieron en su momento Juan Sordo o al principio Javier, ¿no? Sí, es importantísimo esto, ¿no? De cómo también ha cambiado pues, la manera de entender la ciudad o de relacionarnos con la toma de decisiones de la ciudad. Finalmente, la ciudad es algo como demasiado compleja y no necesariamente queda en manos de los arquitectos. También Sordo Maddaleno pues, ha sabido pues, estar de la mano o entender esos procesos de transformación para que los cambios sean no solamente arquitectónicos o urbanos, sino también políticos y de legislación. Muchas de estas cosas cuando se ponen sobre el papel del proyecto, de repente quizás todavía ni están permitidas, ¿no? Y eso es algo que la arquitectura, logra, por eso logra también la transformación de las ciudades. Sí, completamente. Por ejemplo, ahorita hay un caso muy especial, específico a lo que mencionas. Ahora que estamos haciendo toda la expansión de Antara, generalmente antes las obras de mitigación que tú tenías que donar hacia la parte política, digamos, para que ellos usaran esos recursos para manejarse de alguna forma en inversiones de infraestructura en la ciudad, logramos a través de un SAC, de un sistema de actuación con cooperación, poder realmente lograr que esas donaciones que se hacen se hagan en un proyecto urbano que mejore toda la zona, ¿no? Entonces estamos haciendo un corredor Polanco, que es el corredor cultural Polanco que conecta desde los museos Sumaya y Jumex y Antara hasta toda la zona de Chapultepec, donde está el Museo de Antropología y el Museo Tamayo. Y es un proyecto que es una iniciativa de Sordo Maddaleno. Esto nunca se ha hecho en la ciudad, donde realmente un proyecto arquitectónico inmobiliario invierta en rehacer completamente las calles, toda la estructura vial, infraestructura de luz, ciclovías, peatonalidad, programa cultural. Y eso nos interesa mucho a nosotros, ¿no? Nosotros nunca hemos sido arquitectos que llegan y piensan dentro de su predio, sino realmente cuál es el impacto que este proyecto va a tener en una zona tan, tan complicada que hoy en día puede ser Las Granadas y Polanco por temas viales, tráfico, movilidad.
y son las iniciativas que tomamos dentro de la oficina. Por eso a nosotros sí nos interesa mucho que se rompan de repente esas reglas que son tan fuertes que hacen que el crecimiento y la regeneración de una zona sea complicada, ¿no? Entonces son debates que se ponen en la mesa con servidores públicos, con urbanistas, se inician programas y eso hace que realmente cuando se genere un proyecto de esta envergadura, de esta importancia, pues tenga un impacto positivo social y urbanístico en toda la colonia que está llegando, ¿no? Me parece importantísimo esto que mencionas, Javier, de no pensar dentro de su predio. Y sin duda el trabajo de Sordo Maddaleno demuestra que siempre han tratado de pensar un poco más allá, pero un poco también decías que los proyectos no se definen por su tamaño, pero sí se definen por ese tomar riesgos. O sea, es importante para el arquitecto tomar riesgos y pensar, digamos, fuera de su predio, parafraseándote un poco, pensar en la ciudad, pensar en lo que está más allá. Sí, yo creo que sí es muy importante. Yo creo lo que mencionas completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es que cada proyecto para mí tiene claro. Una importancia que va más allá, como mencionas, de la escala de donde está. Pero yo creo que los proyectos que realmente generan un impacto son los que generan una mejoría social a esa comunidad y a lo mejor, digo, acompañado de una estética y de ciertas cosas que realmente tienen mucho valor, pero yo sí siento que cuando Sordo Maddaleno hace una intervención en alguna parte de la ciudad, siempre estamos pensando más allá de esas cosas, no estamos pensando más allá de cómo se resuelve el edificio estéticamente, sino cómo hacemos que este edificio permee al resto de la zona en la que está, generando un impacto positivo a esa comunidad y poder realmente generar un proyecto que tenga valor durante los años, ¿no? Me voy a ir un poquito volviendo a la exposición, digamos, bueno, a los datos duros de la exposición. Hay en la exposición 62 obras construidas, y corrígeme si el dato no es correcto, y unos 70 proyectos en desarrollo. Quiero que nos platiquen, no solo a mí, sino también a los que nos están escuchando, un poquito también de un tema que creo que en Sordo Maddaleno y que se ve mucho en la exposición ha sido fundamental a lo largo de estos 85 años, que es las colaboraciones. O sea, vemos, y cuando conocemos un poco más de la historia del trabajo de Juan Sordo, pero también de tu padre y actualmente de ustedes, Sordo Maddaleno ha sido una oficina que ha sabido trabajar, digo, no solo entre el equipo grande que hoy son, sino también con otras oficinas, otros despachos. Cuéntenos un poquito de qué significa el asociarse o coasociarse con otros profesionales para Sordo Maddaleno. Uh-huh. Pero, o sea, nosotros, en el tiempo ha habido muchas asociaciones. Generalmente te podría decir que más en la época de mi abuelo. Ahí había colaboraciones clarísimas con Luis Barragán, con Vigers, con Augusto Álvarez, con muchos arquitectos, muy importantes. Vela. También, sí. Durante la época de mi padre hubo colaboraciones también para hacer el proyecto de Televisa que ya nunca se hizo, pero está ahí en la exposición, que se trabajó con Norman Foster. Claro. Que finalmente ese proyecto se acabó haciendo por Ricardo Legorreta en Santa Fe, y este proyecto era en el sur de la ciudad, en los terrenos aledaños al Estadio Azteca. Y esas colaboraciones se han ido dando en el tiempo, ¿no? Hoy en día nosotros, bueno, y también incluso con artistas, ¿no? O sea, las colaboraciones que tuvieron, pues incluso ahí en el Hotel Presidente con Matías Geritz o ciertas partes que tuvo también mucha influencia mi abuelo con Chucho Reyes y esas relaciones personales que se iban haciendo en aquel entonces, cómo también influenciaban a la arquitectura, ¿no? Creo que hoy en día las colaboraciones, trabajamos a veces con interioristas de fuera de México, trabajamos con urbanistas también, o trabajamos en proyectos a gran escala de repente en colaboración cuando hay diferentes componentes. Creo que es para mí las colaboraciones son muy enriquecedoras hacia un proyecto, ¿no? Yo creo que es importante siempre tener esa apertura a poder trabajar con más cabezas, más mentes, más ideas creativas para realmente a veces llegar a un proyecto que sea pues una mejor solución al final del día, ¿no? Obviamente hay ciertas circunstancias donde los arquitectos prefieren trabajar solos
y hay proyectos que se prestan para generar esas colaboraciones. Entonces, creo que no, somos una oficina que está completamente abierta a seguir trabajando de esa forma y poder seguir trabajando en esas colaboraciones. Sí, obviamente resaltando que durante la época de mi abuelo se hizo muchísimo en colaboración, ¿no? Yo creo que ahí sí fue una gran enseñanza en cómo él tenía la facilidad de trabajar con mucha gente. Y bueno, y ahí en la exposición te das cuenta, ¿no? Que muchos de los proyectos sí están en colaboración y el resultado es muy bueno. También, Andrea, bueno, sobre los números que mencionaste ahorita en la pregunta, Sí. en la exhibición se muestran 62 proyectos, de los cuales cuatro no están construidos, o sea, dos fueron de Juan Soto que no se construyeron, pero es Okay. una gran lección que mostrar y por eso se conservaron en la selección. Y Corredor Polanco y Reforma Colona Futuro, que está, o sea, eso sí se van a hacer y aún no están construidos, pero bueno, Que también. son los 70 proyectos en desarrollo, ¿no? No, ajá, son dos de los 70 proyectos en desarrollo actual, pero en la historia de Sordo Madaleno hay más de 450 proyectos. Entonces fue muy difícil tener la selección solo de 62 proyectos transversales, de tipología, escala, temporalidad, etcétera. Entonces, bueno, eso nada más para aclararlo, porque Okay. 62 proyectos se seleccionaron de más de 450, viendo hacia el pasado, y de esos 62 solo dos están hacia el futuro, que como bien decía Javier, Corredor Polanco por su impacto urbano y que tiene grandísimas colaboraciones que ahorita nos puede contar más, está en la sección de transformación urbana justamente por esta escala macro y el impacto que va a tener en toda la colonia Polanco y aledañas. Y también sobre las colaboraciones, bueno, estaba clarísimo que tal vez el México moderno era un ambiente muy fértil de colaboraciones y hay muchos textos alrededor de lo muy bien que se llevaban todos y de lo multidisciplinario que eran, ¿no? Entonces, Juan Sordo tuvo muchísima relación con Matías Geritz, con Clara Porcet también, que la Claro. mencionamos en la exhibición, porque, bueno, Clara abrió mucha brecha para las mujeres, sobre todo en diseño industrial. Y con quien, si no mal recuerdo, lo que Ana Elena Malet me dijo es que con quien más colaboró fue con Juan Sordo, que era muy, muy claro en lo que quería, en las visiones que tenía sobre el proyecto y que el mobiliario también lo contara, ¿no? Entonces son colaboraciones históricas que persiguen ciertos ideales, pero que los ideales todavía están vigentes en la oficina, como justamente está. Javi, no sé si nos puedes comprar un poquito de lo que estamos haciendo con Superflex y todo el programa de actividades alrededor de los 3,3 kilómetros de Corredor Sí. Polanco. Sí, a mí me intriga mucho también, digo, lo platicaba en un panel el jueves de la semana pasada, que era un panel de arte contemporáneo con Sí. arquitectura, y creo que esa relación que tenía desde mi abuelo, cómo se colaboraba entre artistas y en arte y arquitectura, creo que en el tiempo a lo mejor yo siento que se fue perdiendo de alguna forma, y por eso nace esta fundación que tengo que se llama De Arte arte Abierto, abierto. que trae todo un tema de exhibiciones. Arte Abierto, ajá, que está, de hecho, hay un espacio de exposición en Arts y estamos abriendo otro en Los Cabos y otro en Antara, ahora en expansión. Y siempre es en la búsqueda de cómo poder enriquecer la arquitectura a través de intervenciones artísticas contemporáneas, ¿no? De hecho, ahorita estamos en pláticas con Superflex, que ellos también tienen un proyecto urbano muy importante que se hizo con Bjarke en Copenhague, donde intervienen a nivel urbanístico también todo lo que son calles, diseños de pavimentos, mobiliarios. Estamos trabajando también con un artista que se llama Jeff Hein de Alemania para todo el diseño de mobiliario que se va a traer en este espacio urbano y en Antara en la expansión. Entonces, a mí personalmente me intriga mucho esa colaboración y creo que hay mucho futuro en cómo puedes realmente expandirse porque son. A veces, o sea, no son dos arquitectos queriendo llevar un proyecto al mismo tiempo, Claro. sino es una mente completamente diferente a lo que tú estás pensando, ¿no? Y creo que eso todavía enriquece aún más el proyecto, porque son creatividades que al final del día las dos son, expresiones artísticas, pero sí creo que la parte del arte contemporáneo y la arquitectura tienen una relación muy clara que se enriquece mucho. Entonces, para nosotros esas colaboraciones que se están haciendo hoy en día, la idea es poderlas seguir expandiendo y poder seguir interviniendo en la arquitectura con estas grandes mentes colaborativas
poder hacer proyectos urbanos y arquitectónicos muy interesantes, ¿no? Justo esa la tengo aquí apuntada como otra de mis preguntas, era todo el tema de arte abierto. Dices que ahorita funciona en Arts y que próximamente será, bueno, en Antara y en ese corredor y en Los Cabos, ¿no? Sí, esta es una fundación que nace hace 3 años, bueno, justo antes del COVID, y mi visión siempre fue que había ese estigma entre espacios culturales y espacios comerciales, ¿no? Los artistas no les gustaba estar en centros comerciales porque eran espacios o en entornos donde hubieran marcas comerciales, porque pues la pureza del arte contemporáneo a veces no tiene una relación clara con eso, ¿no? Pero nosotros, a través de realmente encontrar ese espacio público que se logró en Arts, ese gran parque en la parte de arriba, y ese espacio de exposiciones, logramos atraer ese talento y esa curiosidad de artistas muy importantes mexicanos y a nivel mundial, ¿no? Entonces, ha sido un experimento muy interesante. Hemos colaborado con muchos artistas, como desde Daniel Buren, Rafael Lozano Gemera, Ai Weiwei. Ahora tenemos un proyecto muy interesante con Hugo Rondinone. Ahora lo que se está haciendo con Superflex, y también una pieza muy interesante que se incluye dentro de la arquitectura que va a estar en Antara de parte de Carsten Holler. Entonces, yo creo que esa forma de trabajar, a mí personalmente, nada más el hecho de sentarme con esas mentes y entenderlas, Te y luego ellas enriquece. cómo entienden tu arquitectura y cómo es recíproca con la colaboración, el proyecto gana muchísimo, ¿no? Y se Claro. enriquece muchísimo. Entonces, yo creo que el seguir expandiendo esos espacios a otros lugares para que esas mismas exposiciones vayan viajando por diferentes partes de la Ciudad de México, y ahora van un proyecto importante que tenemos en Los Cabos, va a haber un espacio cultural también, y todo se hace mediante esta fundación, donde se van fondeando todas estas exposiciones, y no es como un proyecto donde sea muy museográfico, donde tengamos que tener ciertas reglas que nuestros artistas tienen que seguir, sino realmente nosotros les damos un espacio en blanco con toda la libertad de expresión posible para que ellos realmente hagan un proyecto único, no influenciado por nadie. Y eso creo que también es muy interesante porque es un proyecto que es muy diferente a las instituciones que hoy en día están en México, que a veces están un poco más controladas o con una dirección más clara, ¿no? Entonces, pues es un proyecto muy interesante que también es una segunda fundación, aparte de Fundación Sordo Madaleno. Fundación Sordo Madaleno está enfocada mucho más en la arquitectura, en el archivo histórico, pero también tiene un programa muy interesante en cuanto a cómo vamos a participar en arquitectura social en espacios rurales en el país, cómo vamos a promover proyectos para realmente encontrar esas nuevas formas de vivienda, por ejemplo, y de sustentabilidad en la arquitectura, a través de programas que fonden en lugares más necesitados, o tanto pabellones de arquitectura que se van a empezar a hacer en espacios públicos que tenemos en Soma, también buscando, no hechos por nosotros, sino tratar de meter a la parte más académica, contribuir y apoyar esa parte arquitectónica, tanto becas, ¿no? Que también para nosotros es fundamental que se generen nuevos talentos, entonces estamos haciendo becas con programas muy interesantes. Y esa parte, pues, se vuelve muy interesante en cómo manejas una fundación que lleva proyectos completamente relacionados entre arte y arquitectura, con exposiciones y un programa público muy claro. Y por otro lado, es otra fundación que maneja todo el archivo histórico y que se enfoca más en la parte de arquitectura, ¿no? Sí, Rosalba, completando lo de la fundación, cuéntanos un poco desde cuándo opera o funciona la fundación y bueno, complementanos un poco lo que ya nos avanzó Javier de las tareas de la fundación. Sí, pues mira, la verdad es que Sordo Maleno históricamente siempre ha dado mucho a la ciudad como de manera anónima. Y la fundación le quiere poner cabeza y pies como en este sentimiento de retribuir a como giving back, ¿no? Entonces, la fundación, la primera idea sobre la fundación empezó hace varios años, unos 6, 7 años. Y se ha ido desarrollando, pero en realidad la primera vez que se comunica abiertamente fue celebrando los 85 años de trayectoria con la apertura de la exhibición y la publicación que lleva el mismo nombre. Entonces, realmente, O ¿quién sea, fue pensó? ahora en febrero. Sí, fue ahora en febrero.
Okay. Quien presenta ambos proyectos fue la Fundación Sordo Madaleno, que su base, su pilar es que creemos en el poder transformador que tiene la arquitectura. Entonces, la arquitectura puede cambiar entornos, puede cambiar realidades, entonces puede cambiar vidas. ¿Y cómo llevamos a esto? Lo estamos dividiendo como en tres rubros, que todo lo que entra, digamos, conocimiento, se pone a prueba con think tanks. Entonces, en ese se pone a prueba, hay muchas salidas como becas, como alianzas institucionales, vinculación académica. Estamos por lanzar un podcast, internships, mentorships. Y todo esto parte como de la columna vertebral del descubrimiento del archivo histórico de Juan Sordo, que fue un poco como un proceso fortuito porque muy poca gente de la oficina sabía que estaba ahí. Era como un espacio entre dos losas. Y en nuestra mudanza de oficinas, que estábamos en Reforma, en 2017 nos mudamos aquí a Antara, fue que salió este archivo. Entonces, fue como la pieza que fue como ya hagamos la fundación, porque una parte de la fundación, no completamente, se dedica a la recuperación, estabilización, digitalización y sobre todo difusión de este archivo histórico que es patrimonio del país de manera arquitectónica, ¿no? O sea, sí tiene muchísimo valor y su filosofía es completamente de apertura. Es muy difícil estar investigando sobre un tema y que cada archivo tiene sus filtros, sus políticas. Entonces, nosotros queremos ayudar a difundir y a construir conocimiento. Y tiene otras salidas también la fundación, que son diferentes publicaciones que tenemos planeadas. Este libro fue el primero. Más exhibiciones, entrevistas, concursos y también resultados tangibles para la sociedad con proyectos construidos sociales. Se puede ir desde equipamiento urbano, llámese bibliotecas, parques, puentes, hasta vivienda social, rural, como bien decía Javier, pero todo a manera de que nace de esta poner a prueba el conocimiento, desarrollarlo, investigarlo y sacarlo a la luz con estas diferentes salidas. Entonces, más o menos por ahí va la fundación. Es una fundación joven que, te digo, en febrero empieza. Estamos formando un muy buen equipo y a nivel mundial existen muchas fundaciones de arquitectura. Tenemos, o sea, la de Renzo Piano, la de Foster, la de Queré, el Centro de Investigación Canadiense, Saja, que está por sacar su fundación, bueno, ya la comunicó, no sé, la Fundación de Barragán, pero en México hay muy pocas. Entonces, estamos empujando para que tengan los más altos estándares, tanto el archivo, como las becas, como las mentorías, etcétera, y bueno, poco a poco se van a ir enterando de más. ¿El archivo es público, Rosalba? O sea, si alguien está haciendo una investigación, una tesis doctoral o simplemente quiere conocer un poco más, ¿hay manera de consultar el archivo? Sí, por supuesto. A ver, en este momento tenemos 121 mil objetos entre planos, fotografías, negativos. Es un archivo bastante extenso. Desde 1937 a los últimos años de antes de la digitalización. Y es un proceso largo y silencioso el avance de un archivo. Lo que hemos avanzado se ha hecho con los más altos estándares. Pronto va a estar online, entonces lo pueden consultar okay. De manera gratuita. Hasta ahorita, como hemos estado operando, es que la gente que quiere investigar toca la puerta y se le abre y se le atiende y llegan con un tema específico. Justo hoy en la mañana vino una maestra ya de la UNAM a entregarnos su tesis, agradeciendo como la apertura que tuvo el archivo con ella. Y no solo atención a investigadores o a arquitectos muy específicas, sino a público en general. O sea, todos vivimos la ciudad. Entonces, por ejemplo, también fue una base importante esta empatía del lenguaje que Barry decía, necesitamos tener muchas maquetas, muchos videos, porque no todo el público es arquitecto, pero todos vivimos la ciudad. Entonces, por eso también la exhibición tiene tantas maquetas que se hicieron ex profeso para esta muestra. Y que son una joya. Hace un ratito pasaba algunas imágenes y de veras qué buen trabajo de estas maquetas. Son hermosas. Solo por ver las maquetas ya vale la pena.
La gente se relaciona, los niños se relacionan. Totalmente. No necesitan entender que si la escala, que si el material. La gente dice, ah, yo vivo a 3 cuadras, yo lo he visto, no sabía que era de sordo. Y van descubriendo poco a poco así también la ciudad, ¿no? ¿Qué era la Sí, intención? son realmente una joya. Tengo un par de preguntas ya casi para terminar. Una es, han hablado un par de veces de arquitectura social, también en la exposición uno de los módulos era precisamente arquitectura social, y entiendo que está vinculado, por ejemplo, en el caso de la exposición, a todo el tema de los centros Teletón, ¿no? Sí, empezamos ese proyecto ya hace muchos años, junto con la fundación y con su patronato, y hemos obviamente trabajado en conjunto para realmente lograr esas donaciones de proyectos y poder hacer una contribución a la sociedad a través de ellos. Son proyectos de mucha relevancia que se tienen que hacer obviamente con un costo muy controlado, pero el impacto que han generado en la forma de desarrollarse, porque se hacían uno o dos al año, ¿no? Hacía, digo, últimamente ya no tantos, pero hubo una época que se construían uno o Claro. dos al año. Entonces ha sido una forma de trabajar también en diferentes estados de la República, con gobiernos diferentes, con condiciones completamente diferentes, y eso ha sido un proyecto que es una iniciativa de nosotros de aportarlo hacia el Teletón completamente y a una donación para que estos proyectos pues tengan ese impacto en esa rehabilitación y todo lo que pasa alrededor de eso. Y a partir de eso, creo que también hay muchos proyectos que Sordo Madaleno hace como regeneraciones de espacio público, ¿no? Aparte de Claro. esa parte social que digo, que creemos que también entran en esa categoría. También esto, como les hablaba, del corredor Polanco, de las regeneraciones viales que se han hecho, todos los proyectos que podemos contribuir de forma social. Es una oficina que trae una gran apertura a eso. Y también, ahora a través de la fundación, uno de los programas más importantes va a ser todos los programas de desarrollo de proyectos sociales, no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. ¿Y son proyectos o serán proyectos, digamos, que ustedes seleccionan o que se postulan? Digo, igual sé que es algo que apenas está en proceso, pero un poco hacia dónde van o cuál va a ser un poco el enfoque o la naturaleza de estos proyectos. Pues estamos en un proceso de todavía poder definir, porque no va a ser una línea tan clara donde se haga Ok. solamente vivienda, en cierto, sino lo que queremos es, definitivamente el enfoque va hacia zonas rurales. Queremos, a través del conocimiento que hoy en día tenemos en arquitectura, tanto como con colaboraciones que queremos tener con otros arquitectos y estudiantes, no nada más queremos que sea un Claro. proyecto de Sordo Madaleno, sino que sea una plataforma completamente abierta a poder investigar y poder generar condiciones y mejorías en esta forma de vivir en todos estos espacios, ¿no? Puede ser desde bibliotecas, desde espacios Claro. comunitarios, desde vivienda, pero hoy ahorita estamos mapeando, identificando cuáles son esas oportunidades y esos programas van a empezar a salir a partir de 2024, donde queremos hacer la primera intervención. Todavía no la puedo comunicar, pero eso se comunicará como una plataforma abierta también, para que exista esa colaboración de diferentes partes y podamos hacer que sea un proceso abierto, porque la filosofía, como bien mencionaba Rosalba, es que es la filosofía de la fundación y del archivo, es que no es un proyecto nada más de Sordo Madaleno, sino es invitar a diferentes colaboradores a participar y a conocer de este archivo, ¿no? Tengo una pregunta, bueno, un par de preguntas, pero que se las voy a resumir en una porque creo que tienen que ver y habla precisamente de Sordo Madaleno, pero un poco con esa condición que tienen que además de oficina de arquitectura, y ahorita hablábamos también de todo este tema de la fundación, del tema del arte, tienen pues un brazo, un área que tiene que ver con el área de la construcción y con el tema también inmobiliario, ¿no? Un poco, creo que la pregunta es que ¿cómo se beneficia o cómo se nutre el tener finalmente todas estas áreas, el diseño, la construcción y un área que está de manera directa vinculada a todos los temas de impacto o sector inmobiliario, ¿no? Compra, venta, etcétera. Sí, pues la verdad es que esto viene ¿O igual de son Sordo separadas? Madaleno, No, ¿no? no lo sé. Sí. Ahorita Perdón, pero. son empresas independientes, pero al final Okay. del día son filiales, trabajan Okay. juntos.
Esto empezó desde que se hizo un Plaza Universidad en 1969, que mi abuelo fue el promotor de ese centro comercial que lo diseñó, trajo a Sears, a la empresa americana que se estableciera en México, y desde ahí viene la parte inmobiliaria. Después se hizo Plaza Satélite, Claro. y vienen muchos proyectos después, ¿no? Entonces, para nosotros, o para mí personalmente, yo creo que es muy benéfico. A veces creo, mi papá decía mucho que cuando él estudiaba la carrera le decían que la arquitectura y el negocio no eran muy amigos, ¿no? O sea, como que eran, el arquitecto era artista y no tenía por qué estar involucrado en esas cosas. Al final del día, yo creo que hoy en día las condiciones, en el mundo, también el poder tú generarte tus proyectos, también te da oportunidad de como arquitecto poder expresar realmente lo que tú quieres, porque pues tú eres al final del día tu propio cliente, tú Claro. entiendes tus condiciones y tú armas tu rompecabezas como tú crees que sea la mejor solución posible, ¿no? Yo creo que hoy en día, Sordo Madaleno Arquitectos es una empresa, como mencionaba, completamente independiente, y Soma, que es el brazo inmobiliario, pues es una empresa también, que hace desde la construcción, la operación, el arrendamiento, toda la parte financiera, y al final del día, pues Sordo Madaleno le diseña todos esos proyectos a Soma, ¿no? Yo creo que sí son dos empresas que se llevan muy bien entre ellas, y creo que lo inmobiliario, la empresa inmobiliaria que somos hoy en día, nunca hubiera sido lo mismo sin la rama de arquitectura. Creo que nos hace únicos. Muy poca gente dentro de los competidores que tenemos en la parte inmobiliaria tiene la posibilidad de poder tener ese brazo arquitectónico que lo está nutriendo todo el tiempo y que le está dando camino de cómo realmente realizar proyectos importantes inmobiliarios que transformen ciudades, ¿no? Entonces, sí, al final del día para nosotros han sido fundamentales las dos partes. Creo que hoy en día una soporta a otra, porque también la parte inmobiliaria nos ha dado oportunidad de crecer mucho en la parte de arquitectura. Entonces, pues la verdad ha sido un experimento muy bueno, y creemos que es algo que a veces eres juez y parte en los dos lados, pero creo que si lo logras de una manera correcta, el resultado es muy positivo. Sí, sin duda es todo un reto. Ya casi para despedirnos, porque se nos está acabando el tiempo. Una última pregunta y luego nos despedimos es, ¿qué le falta a Sordo Madaleno Arquitectos? ¿Qué no han hecho? ¿Qué dices? Es que nos morimos por hacer, no sé, iglesias ya han hecho, escuelas ya han hecho, casas, oficinas, centros comerciales. No hay nada de eso. Que Javier va a contestar muy bien. A ver, ¿qué dices? Es No. que esto es mi proyecto que quiero hacer y todavía no logro. Mira, yo creo que a mí lo que más me importa, me gustaría es hacer un espacio cultural relevante. La verdad, Okay. yo creo que porque Sordo Madaleno, gracias a este enfoque de haber trabajado tanto en proyectos inmobiliarios, usos mixtos, comercio, oficinas, hoteles, a veces siento que nos han visto mucho en eso. Al Claro. final del día creo que hay mucho por crecer. Ahora tenemos un par de oportunidades también de hacer algo cultural importante. Entonces, ese sería, yo creo que realmente el siguiente paso donde la oficina estaría buscando hacer algo. Y también, pues, nos encantaría también trabajar en proyectos de infraestructura a gran escala como aeropuertos, que también hemos tenido un par de oportunidades de concursar. Desgraciadamente no logramos ganar, pero seguimos muy, muy enfocados en poder crear ese tipo de proyectos de infraestructura, como también proyectos culturales. Muy bien, pues chicos, ahora sí, si quieren agregar algo para despedirnos, Rosalba. Yo quiero invitar a todo el mundo a que vaya a la exhibición que está en el Palacio de Iturbide, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que va a estar hasta el 9 de julio. Ok. El próximo jueves, que es 15, vamos a tener el segundo evento del programa público sobre archivo y patrimonio, donde va a participar Fernando Sordo Madaleno, Pilar García, que es curadora del MUAC, Pablo Landa, Luis Noel, y va a moderar Juan José Coche. Y el 22 de junio, también en el Palacio de Iturbide, como último evento del programa público, va a ser la presentación del libro con Marta Thorne, que viene de Madrid, fue una de nuestras autoras invitadas a conocer la obra de Sordo Madaleno.
y ella hace algunas muy buenas entrevistas. Francisco Serrano, Javier Sordo Madaleno Bringas, el papá de Javier, y Sara Topelson, y lo voy a moderar yo. Entonces, jueves 15 de junio y jueves 22 de junio, y avisarles que el libro ya está en venta, en librerías como Gandhi, El Sótano, El Péndulo, en Amazon, en el Fondo de Cultura Económica, etc. Entonces, bueno, invitarlos a que lo conozcan y a que nos acompañen en este programa público. Perfecto, pues, Javier, no, adelante. Gracias, gracias por su tiempo a todos y encantados de poder compartir estas nuevas experiencias que estamos teniendo y sobre todo la exhibición. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. La verdad es un honor tenerlos a ambos, tener a Sordo Madaleno en Laura Arquín en este espacio. Ojalá sea la primera de muchas otras oportunidades en las que platiquemos de proyectos a futuro, cuando tengan ya esos corredores culturales más avanzados, algunos proyectos expositivos que podamos compartir a través de este espacio. Será un honor y un placer. Ya saben, 15 de julio, la conversación sobre archivo y patrimonio, ahí en el 15 de junio, perdón, exacto, porque la expo está hasta el 9 de julio, 15 de junio sobre archivo y patrimonio, allí en Fomento Cultural Banamex, en el Centro Histórico, sobre la calle de Madero, y 22 de junio la presentación de este pequeño, gran libro, bueno, no es pequeño, es grande en toda su expresión, búsquenlo, el 22 de junio con Marta Thorn, Pancho Serrano, Javier Sordo Madaleno, papá, no Javier, que está aquí con nosotros, y Sara Topelson, moderados por Rosalba. Muchísimas gracias, Rosalba, Javier. Gracias. Y a todos los que nos acompañaron, sí. Muchas gracias.